Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches o días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Realmente espero que estén bien porque yo también lo estoy. Justamente ahora vamos hacia las minas de San Sebastián que se encuentran en Santa Rosa de Lima, pero que no tenemos una ubicación exacta. Entonces no sabemos exactamente cómo ir. Tenemos una referencia de Waze aquí, pero no estamos seguros si va hacia allá. Así que vamos a ver, no sé, lo que se vaya dando en el camino. Uy, vaya pues, agárrate pues. Bueno, según esto es acá. ¿Aquí? Sí. Aquí me tira, ¿eh? Sí, aquí me tira, fíjate. Híjole. Y aquí hay que darle. Bueno. Recto, recto, ¿va? Sí. Espérate, vamos a esperar a que pase el carro. Así que vamos siguiendo aquí esto. No estoy seguro, como ya lo dije, de hasta dónde es. Estas minas ya hace mucho tiempo las he querido conocer. Nunca he llegado porque no tenía idea cómo llegar hasta acá. Pero ya que tuvimos una pequeña complicación, pues mejor nos venimos para acá. Juela. El polvo que hay es, pero bastante, bastante hondo. Más de algún ciclista de aquí que está viendo este video, seguramente le... ¡Uy! Seguramente le pasó de que se ha metido a lugares donde el polvo es tan amplio. Bueno, aquí dice que es a la derecha. Aquí le envía para allá. Sí, fíjate, me envía a la derecha. Pero aquí... Pero aquí vamos para la escuela, según esto. Ajá, ¿cómo hacemos? Ahí está la escuela. Ah, no es esta. El baratillo, ah, pues. Vamos allá, pues. Vamos a ver. ¿Qué dice? Va, pues. Ok. Trompina. Juela. Bueno, seguimos avanzando. Como les digo, pues en esta ocasión no hay una ruta exacta. O sea, aquí vamos adivinando. Y no hemos encontrado a nadie para preguntar. A nadie. Uf. Qué chulada de río tienen aquí, hombre. No sé, les diría el lugar donde estoy exactamente, pero ni la más mínima idea. Pero vean qué bonitas construcciones. Miren esa casita de adobe. Wow, cómo se ve este valle. Qué bonito. La casa de adobe es una de las casas más frescas que existen. Y una propiedad más que tiene ese tipo de casas es que es muy difícil de agarrar juego, por así decir. Oh, esto es lo que tú dices. La presa. Oh, sí, hombre, hay una presa aquí. Bueno, aquí dice que nos vamos a ir hacia la izquierda, que es aquí. Vamos a pasar un puente, dice. Ahí está. Ok. Y esta represa, o sea, qué interesante, miren. ¿Y por qué será que trabajan con pescados ahí, Pedro? ¿Qué será? Ajá. Me deja media usted. Bueno, pues aquí, aquí no sé cómo seguir. Bueno, seguimos en lo mismo, mire. De todos los sectores donde vamos a estar ahora grabando, no tengo la más mínima idea cómo se llame. Solo sé que vamos hacia San Sebastián. Y pues espero que ya casi llegamos. Según la cosa esta, estamos a 3 kilómetros ya. Pero siento que estamos pero bien metidos de Santa Rosa. O sea, estamos pero muy adentro. Siento que en cualquier momento va a decir bienvenido a la sociedad. Bueno, hay una ruta, la 477 pasa por acá. ¿Esta ruta dónde irá? ¿Solamente a esta sociedad o llegará hasta San Miguel? No recuerdo esa ruta, pero... 477 hasta Santa Rosa creo que llega. Sí, está Santa Rosa. Ah, pues sí, creo que vamos bien. En invierno debe ser una cosa maravillosa esto, fíjense, porque lo verde está por todos lados. La flor de campanilla está a todo lo que da. Y hay un tipo de algo comestible llamado camote que sale de estas piñas, miren. Piña de piñal, valga la redundancia. ¡Ay! ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno, hombre. Mire, ve, para las minas de San Sebastián vamos bien. Y el cacho camino que llegan, cada para arriba. Para arriba. Muchas gracias. Gracias. Allí,
Ok, ok. Video, video. Gracias. Ya más o menos nos han dado una ubicación. Dice que hay un enganche de ahí hacia arriba. Así que ya nos desligamos de la ubicación que había puesto, que era la escuela de aquí, de San Sebastián. Ah, pues creo que es aquí. Ah, pues aquí, mira. Aquí, ajá, para arriba, aquí. Bueno, según esto, hay que ir por acá, dice. ¡Huela! Todo esto aquí dice que le dicen ya la mina. Bueno, vamos a ver. Porque como nos dijo el señor, hay varias, dice, pero hay como que dos que hasta nombre tienen. Creo que esta dijo la mina del 6, algo así. O 6, no estoy seguro. Estos son los muros que él dijo. Dijo que por unos mangos hay que meterse. Es aquí, supongo. ¡Huela! Esto sí es subida. No estoy seguro por dónde nos vamos a meter. ¿Por dónde será? Él dijo por los mangos y los mangos quedaron atrás ya. ¿Dónde crees que sea, Pedro? No, yo creo que falta. En este momento nos dimos cuenta que realmente estábamos perdidos, pero pronto llegaría alguien que nos serviría de guía, que nos va a comentar de cómo llegar hasta las minas principales. Aparte de eso, nos contó unas historias bastante crudas y muy fuertes que pueden suceder dentro o fuera de las minas. ¿Y usted recuerda alguna vez que alguien haya muerto? ¿Usted lo vio muerto adentro? No. Ah, de arriba murió uno. Me queda mina de arriba, está cerrada mina. Me queda por aprender, aprender como... dinamita, ¿verdad? Marrenaba, me dejó un rollo y ponía las candelas. Y más bien yo le convenía que es al hombre. Y le como ponía en el tiro, le pone fuego a un tiro. Y saliste, hombre, le dijeron los otros, saliste. Y yo iba a ponerle fuego a los demás. Y se regresa, y el mismo día habló. ¿Ves que se me quedó uno? Se me quedó un candela que no le puse fuego. Y se regresa, no, me negaba el primero que le puso fuego que lo mató. Y bien, pues justamente nos hemos bajado un momento. Si ustedes se dieron cuenta, pues fuimos a dar vuelta por allá, porque prácticamente andábamos perdidos. Esta parte es donde tuvimos que habernos ido. Ya nos habíamos ido para allá, si ustedes recuerdan. Pero el detalle es que nos fuimos mal. O sea, como no hay una dirección exacta, entonces no hay exactamente a dónde ir. Pero ya los muchachos no tienen una ubicación. Y justamente aquí, miren, ve, aquí a un costado, justamente había una parte de desembocar, no me acuerdo cómo me dijo un señor que le llamaban a eso, y me refiero al material que ellos traían ya preparado. Vaya, fíjense bien, me imagino que aquí depositaban los camioncitos, porque no se usaban carros gigantes como se usa hoy. Me imagino que eran como pequeños vagones, entonces entiendo que en esta parte de acá ellos depositaban toda esa materia, y hasta allá, abajo tenía que haber algún tipo de cincha. Y esta cincha llevaba el material hacia otra máquina que rompía la piedra, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Que es todo el tratamiento para poder extraer el oro. Porque sí, para poderlo extraer es un proceso gigantesco. Y pues bien, pues vamos a seguir subiendo entonces para conocer las minas de Santa Elena. Vamos allá. Ojalá podamos subir esto. Es que es tremenda subida. ¡Holo, holo, holo! Agárrate, güey. Vamos, vamos, vamos. Está pero súper caliente, mano. Está muy caliente. Hay una piedrilla pero sueltísima. Y como no estoy acostumbrado a andar con dos personas, o sea, que andemos dos personas en la moto, andar un acompañante, entonces me es difícil controlar cómo funciona esto. Siempre he andado solo, entonces es como más fácil, ¿verdad? Bueno, hoy sí. Ok, vamos a la primera subida. Vamos allá, vamos allá. Uf, está bien inclinado. Que no veo a nadie por acá. Yo creo que es al otro lado. Yo digo que es al otro lado, va. Ajá. Bueno, seguimos perdidos. Vamos a subir un poco más.
Oh, sí, creo que ya es. Creo que ya es, mira. Creo, no sé. Sí, aquí es, mira. ¡Hala! ¡Qué montón de tierra! Bueno, vamos a bajar despacio. Ahí va, ahí va. Es que les digo que tiene un torque del diablo, man. Aquí vamos a ir a ver si nos aceptan, porque no sé en qué condiciones está esto acá también. Entiendo que son públicas estas minas, pero no estoy seguro del todo. ¡Hala! Vamos a ver. Vale. Hemos llegado. Y bien, pues ya justamente llegamos al fin, a la mina de Santa Elena. Esta mina, pues, es parte, por así decir, bueno, está un poco retirado de las otras minas que estaban abajo en San Sebastián. Anduvimos todos perdidos, pero al fin llegamos a esta hermosa mina, que ahora es toda una cosa diferente de como yo vi unos videos. Y ya de primera instancia tenemos esto acá, miren, ¿ve? Todo esto que ustedes ven aquí, justamente, pues, ha sido lo que los trabajadores que estaban aquí, pues, han sacado de la mina. Me comentaban ellos, bueno, justamente estaban comiendo cuando llegué, entonces por eso no empecé antes a grabar. Pero me estaban comentando ellos que es un proceso gigantesco que ellos hacen, pues, para poder retirar material, pues materia prima, para luego limpiar y ver si hay porciones de oro. O sea, vean la altitud que tiene, súper alto, o sea, es muy alto. Vaya, eso me comentaba justamente aquí mi compañero David Bisbal, de que... Chayán. Vaya, me comentaba justamente aquí mi compañero de que, vaya, está tan alto esto, vaya, toda esta superficie que se ha formado de todo lo que se ha sacado de dentro de la mina, que se ve hasta un paisaje. Vaya, este de aquí son un saco que les comentaba, que ellos sacan dentro de la mina, y pues viene materia prima para poder luego limpiar, lavar, colar o filtrar, como le llamarían ellos, para pues ver pues si hay porciones de oro. Vaya, y más para acá, pues está justamente pues lo que permite que ellos puedan trabajar dentro de las minas. Y justamente es este ventilador que tienen acá, miren. No es cualquier tipo de ventilador. Seguramente ni la voz se me va a escuchar ya, porque pues el sonido que hace este ventilador es bastante fuerte. Vaya, miren, no estoy seguro, pero acabo de preguntarles a ellos si es posible acceder, y me dicen que hay una zona donde algún turista o algo que quiera venir a conocer puede acceder, pero que no es muy adentro. Posiblemente ustedes solo vean un pequeño hueco, pero es que eso es chiquito, o sea, es muy pequeño. Vaya, aquí pueden ver ustedes más o menos la altura, o sea, que tiene ese orificio. Ah, miren, véanlo, ¿verdad? O sea, él mide aproximadamente 1.58, 59, o sea, y vieron cómo entró. Vean, allá está, miren, justamente por acá. Y se puede oír el aire, cómo fluye, pues, en el poliducto. Hay parte que es chiquitito. Vaya, gracias. Bueno, entonces, pues, aquí el muchacho me está dando indicaciones de cómo entrar. Vamos a pasar entonces. ¡Hala! Es chiquito esto. Pero qué vapor se siente, en serio. Seguramente, en serio, voy, pero súper agachado. Y de repente caen gotas de agua en la espalda. Pero es impresionante lo que cuesta respirar allá adentro. Se siente como pesado el aire, no sé, se siente bastante. Está sudando, ¿eh? Mira. Como, ¿qué? ¿4 minutos? ¿No? Menos, como un minuto y medio quizás. Ajá. Ya estamos sudando ya. Lo curioso es que pues aquí hay cables, miren, seguramente adentro hay lámparas o algo así. Más miren, aquí no sé cómo viene saliendo la grabación, tal vez un poco ruidosa. Uf. Aquí hay una... Vaya. Acabo de comprar estos zapatos. Sí, fíjate. Aquí hay como una puerta. Seguramente este sirve para asegurar aquí, pero no. Ahí sale aire, porque ahí se... Sí. Sí, por aquí tiene que estar. Ah, sí, aquí está. Aquí sale bastante aire, que es justamente por aquí, miren, vean. No sé cómo más hacer el ISO más fuerte. Se va a romper seguramente la imagen, me disculpan ahí. Miren, estoy por quitarme los zapatos porque hay un lodo bárbaro ahí.
puta. Siento extraño, pero es necesario. Si no, lo voy a dañar del todo. Vean, pues. Ni modo. Puro calcetín. Dios. Miren. ¡Hola! Sí. Vaya, por aquí. ¿Aún está? Creo que es aquí. Justo aquí hay como una manguera rota. Bueno, el poliducto tiene una pequeña salida de aire. Solo así se siente un poquito de tranquilidad porque hasta cuesta respirar. Sí, terrible. Sí, el cambio de presión se siente bastante, como ya no hay agua, ya no hay aire. Igual, igual. ¿Sabes qué? El oxímetro, yo tenía ese medidor de allá en la casa. Ni modo, ni modo. La próxima. Bueno. Por ahí. Pero se siente. Sí, sí, sí. Juela. Siento que estamos. ¿Cuánto crees que hemos combinado ya? ¿Unos 50 metros? No, va. 25 por ahí. No, ya tenemos. Ya llegando los 100. Bueno, miren, voy a hacer algo para poder escucharlo a él también. Y justo así fue como quedé sin audio totalmente el resto del recorrido. No fue a propósito, pero olvidé reiniciar la grabación luego de quitar el micrófono. Pero les voy a ir contando qué sucedió luego. Avanzamos aproximadamente ya 25 metros dentro de tierra y se podía sentir la presión muy constante. Respirar era una de las cosas más difíciles que intentábamos hacer, pero que era un poco complicado lograr. Al inicio, mi compañero se sorprendió al ver que al final de ese túnel iniciaba otro túnel, con la diferencia que este era muy pero muy pequeño, era extremadamente reducido todo, y justamente en este cambio de túnel la presión se podía sentir aún más, pero sí se puede avanzar aún así. Y como recomendación, si eres alguien con claustrofobia, no entres, intenta al menos entrar solo 10 metros desde el inicio a 10 metros. Es una experiencia muy única que la verdad sorprende bastante cómo estas personas sobreviven, soportan, se han adaptado a estas circunstancias. Por momentos encontrábamos piedras muy bonitas, que realmente no era oro ni era plata. Hay un material que se le llama falso oro, y es eso lo que exactamente estamos viendo ahora. Era muy impresionante cuando poníamos la luz del celular de lado. Se miraba como un montón de estrellas en el túnel. Era hermoso. Una bonita experiencia, la verdad. Y bien, pues ya salimos, miren, no grabé realmente la salida como tal, pero ya estamos aquí afuera. Me quité los zapatos porque se iban a destrozar, o sea, hay un lodo ahí bastante fuerte que es, vaya, que en sí es material de la mina, pero también lleva azufre. En serio, es una aventura impresionante meterse a esta cosa, pero si eres algo claustrofóbico, te recomiendo no entrar, la verdad. Se siente bien fuerte la presión adentro y pues no está mal, o sea, yo mido como 1.80 casi por ahí. Y hay que ir bastante agachado, muy muy agachado. Esto fue haber conocido las hermosas minas de San Sebastián, pero que en sí, esta mina exactamente se llama Mina de Santa Elena, que es como una mina más grande porque hay de todo un poco allá adentro. Vengan cuando ustedes gusten, pero eso sí, les recomiendo quizás solo entrar unos 10 metros y luego salirse, o no sé, pero vengan con muchísimo cuidado. Y oye, muchísimas gracias por verme.